Son las 21 horas del 3 de septiembre de 1939. Al mando del capitán Fritz Julius, el submarino alemán U-30 acaba de localizar al transatlántico británico SS Athenia en dirección a Nueva York. Lleva 1.103 pasajeros, incluyendo 300 civiles estadounidenses. El capitán lo cree un objetivo militar debido a su pintura negra. Dos torpedos salen de inmediato e impactan contra el buque de 13.465 toneladas. Su hundimiento no solo causa la muerte de 84 británicos y 28 norteamericanos, sino también el inicio de la legendaria Batalla del Atlántico. ¿En qué condiciones y con qué armas se desarrolló el enfrentamiento que decidió, en gran parte, el destino de la guerra? Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar para revivir la Batalla del Atlántico, la más larga de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial tuvo las batallas más conocidas en tierra y aire, pero igualmente importantes fueron las que se libraron en el Atlántico. Para Estados Unidos y el Reino Unido, obtener el control del mismo significaría obtener el control de las vías de hombres y suministros entre América y Europa, bloquear a las potencias del Eje y proyectar poder militar a través de los mares. ¿Y qué representaría para Alemania? Sería la inutilización del Atlántico para hacer la guerra y un avance casi definitivo en su futuro militar. Tal era su importancia que para Winston Churchill, primer ministro británico, la batalla era la mejor oportunidad que los nazis tenían para derrotar a los aliados. No por nada el propio primer ministro le pondría Batalla del Atlántico en 1941 a este enfrentamiento. Pero empecemos por el principio. Curiosamente, la Batalla del Atlántico no empezó en su superficie, sino debajo de ella. Desde el 3 de septiembre de 1939 hasta el 8 de mayo de 1945, fueron los U-Boats la clave de la contienda. Estos escurridizos submarinos de 250 toneladas habían sido creados por Alemania. Vale señalar que los submarinos habían obstaculizado severamente a la flota británica en la Primera Guerra Mundial. Para crearlos, el Reich de Adolf Hitler se había saltado las prohibiciones que el Tratado de Versalles le había impuesto al término de la Gran Guerra, y luego había hecho el acuerdo naval anglo-germano, que le permitía tener un 35% del tonelaje total de la Royal Navy. Y así había llegado al Plan Z. Gracias a este plan de construcción, la Kriegsmarine contaba con 137 navíos al comenzar la guerra. Número compuesto por 7 acorazados, 10 cruceros, 22 destructores, 10 corbetas, 25 torpederos y 63 submarinos. Sin contar guardacostas, buques camuflados y lanchas torpederas. Varios de ellos estaban en el Atlántico semanas antes del inicio de la guerra. Había entonces una gran flota de submarinos comandada por el almirante Karl Dönitz y una flota de superficie mediana a cargo del almirante Erich Rieder. Frente a esto, el Reino Unido poseía la fuerza más grande del mundo. Eran 294 buques, con 6 portaaviones, 17 acorazados, 46 cruceros, 168 destructores y 57 submarinos. Asimismo, tenía al Comité Defensivo de Avistamiento Submarino y el Sistema Activo de Detención de Submarinos, ASDIC. No obstante, su funcionamiento distaba de ser ideal. Para junio de 1940, la Alemania nazi ya se había hecho con bases aéreas y navales en el Atlántico. Ellas le posibilitaron el incremento de la cantidad de U-Boats y su despliegue en grupo bajo el nombre de Manadas de Lobos. Así, sus ataques contra los convoyes se volvieron masivos. Si tenemos en cuenta el debilitamiento de la flota británica tras la famosa retirada de la ciudad de Dunkirk y también de Noruega, el panorama no era nada alentador para los aliados. Menos alentador era si consideramos los dos buques alemanes de la clase Bismarck, completados en agosto de 1940, eran de los más grandes de la historia europea. Otro detalle, hasta los italianos se unieron al conflicto con 32 submarinos, logrando hundir 109 barcos para agosto de 1943,
con una tasa de efectividad superior a la del Reich. Incluso usaron armas como los torpedos humanos, con los que neutralizaron buques británicos en Gibraltar. Parecía que la victoria del Eje estaba encaminada, pero el Reino Unido resistió los embates alemanes. Además, los ingleses mantuvieron el bloqueo naval sobre los puertos enemigos para evitar que Alemania sostuviera sus esfuerzos de guerra. Luego llegó la Batalla de Inglaterra y la entrada de Estados Unidos a la guerra en 1941. Y también llegó una mejor protección para los convoyes, así como la ayuda de las fuerzas de escolta canadienses y la evolución del sistema ASDIC, convertido en lo que conocemos como sonar. Las cosas empezaban a cambiar. Pero al principio el ingreso norteamericano fue contraproducente. Estados Unidos no confiaba en el plan de los convoyes, así que los alemanes destruían fácilmente sus mercantes. No fue hasta 1943, bajo el mando del almirante Max Horton, que empezaron a proteger mucho mejor a los transportes y a enviar grupos de ataque contra los U-Boats. Y ahí sí, gracias a la construcción acelerada de barcos, aviones de largo alcance y una tecnología superior de detección de submarinos, los aliados dieron vuelta a la situación. En esto no hay que olvidar a las fuerzas noruegas, holandesas y francesas que intervinieron a bordo de los barcos, ni tampoco a Brasil, cuya armada hundió U-Boats y escoltó 614 convoyes con mínimas pérdidas. Ahora llegamos a la última fase de la batalla. Si bien los alemanes hundieron petroleros norteamericanos en México y Venezuela, lograron nuevos éxitos entre 1942 y 1943 y alcanzaron una cantidad de 300 U-Boats tipo 7. Su derrota era inminente. La capacidad de producción aliada, su superioridad aérea y las bajas que había causado habían corrido todo hacia el Atlántico Norte. La marina teutona ya no contaba con el Bismarck ni con el Tirpitz, uno inutilizado en 1941 y el otro hundido en 1944 en aguas noruegas, donde pretendía actuar como disuasivo e interceptor de convoyes a Rusia. Ni siquiera la desesperada construcción de minisubmarinos le permitió recuperar terreno. Además, el ataque contra el convoy ONS-5 en el llamado Mayo Negro de 1943 había acabado con 41 U-Boats. Ahora bien, la batalla no solo se había extendido hasta el Río de la Plata, donde el acorazado Graf Spee había sido perseguido por los cruceros británicos HMS Ajax, Aquiles y Exeter, sino que también se libraba en tierra, más precisamente en Bletchley Park, Inglaterra. Allí se descifró la máquina Enigma, es decir, el dispositivo que le permitía a los alemanes encriptar sus mensajes y ocultar todas sus maniobras militares. Fue el matemático Alan Turing quien junto a su equipo desentrañó el misterio en 1941. Algunos historiadores afirman que el descifrado de Enigma salvó la vida de más de 14 millones de personas y acortó la guerra en 2 años. Pero la vida de alrededor de 72.000 marineros y mercantes aliados, 30.000 submarinistas alemanes y alrededor de 500 marineros italianos no pudieron salvarse. El recuento final de la batalla también arrojó la destrucción de 3.500 cargueros y 175 buques de guerra aliados, junto con 741 aviones del Comando de Costas de la Royal Air Force. Por el lado alemán, 783 submarinos y 47 barcos de guerra quedaron inutilizados y los italianos perdieron 17 submarinos. Hay que señalar que ningún bando de la Batalla del Atlántico respetó las leyes fijadas por el derecho internacional. Por ejemplo, los alemanes torpedearon cargueros solitarios y los británicos plantaron cerca de 5.000 minas submarinas en aguas neutrales del Paso de Calais. Se trató de una lucha sin cuartel. Y ahora te toca responder. ¿Qué es lo que más te impacta de la Batalla del Atlántico? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.